Bienvenidos mis queridos lobesnos, aquí Wargo comentando un nuevo episodio de Brotato y continuamos. Ahora vamos a ir con otra de las nuevas, que será el Cyborg. Empiezas con una ametralladora a distancia, modificación aumentada en 250%, 100% de daño a distancia se convierte en ingeniería de forma temporal en mitad de la oleada. ¿Esto qué quiere decir? Que a mitad de la oleada, tu daño a distancia se va a transformar en daño de ingeniería y no vas a hacer daño a distancia. Así que tengan cuidado. Uno de daño a distancia equivale a 2 de ingeniería. Ingeniería modificada se reduce en 75%. Eso también va a jugar en tu contra. Daño cuerpo a cuerpo modificado se reduce en 100%. Daño elemental modificado se reduce en 100%. No puedes ir melee ni puedes ir elemental. Aún así voy a ir con la llama inglesa, porque ya tenemos la ametralladora. Y como lo estoy diciendo, miren, ahorita estamos metiendo con la ametralladora, pues uno, pero da igual eso. Ahora esta, vean cuánto está metiendo. Cuando se pone el marcador aquí azul, empiezas a meter un montón con la ingeniería. Vamos a subirnos el daño a distancia. Ingeniería. También me he pensado esto. Me voy a poner dos. Dos o tres. Lo pensaré. Pero como ven, estamos metiendo más daño con lo que serían las torretas y con lo que sería nuestro daño de a distancia. Eso es porque la ametralladora pega muy muy rápido y además tiene penetración de ataque, pero solo eso. Es que no sé si debería de hacer esto. No sé si ponerme 3 a distancia y 3 a melee. ¿O no? Guardo esto. Con la ametralladora ya vamos a meter bien. Vean, ya metemos 4 por los 250 de daño que te mejora. Pero como verán ahorita, volvemos a meter 1. ¿Por qué? Porque se cambia, como he dicho, de daño a distancia a daño de ingeniería. Y ahora lo que nos va a ayudar, o lo que nos va a salvar, van a ser nuestras torretas. Un poco de recolección. Esto lo guardamos. Y esto también. No, esto no. Esto sí. ¿Qué pasa entonces? Que en las oleadas que ya son más avanzadas, pues te empiezas a tocar la moral. Porque te van a salir cosas como los gordos y eso, y vas a hacer 1 de daño a ellos con tus armas a distancia. Y si vas a ingeniería, pues vas a tener que soportar un poquito lo que serían las primeras oleadas. Pero bueno, yo diría que mejor ir a ingeniería. Esto es lo que estaba pensando ahorita. Vamos a probar de primeras yendo a ingeniería. O sea, esto lo quitamos. Lo siento. Pero no me están saliendo más palancas. Como ya saben, cuando vas a ingeniería tienes que quedarte cerca de tus cositas. Pero como todavía no está bajando el daño a distancia, esto también, aunque parezca que no te afecta, te afecta un montón. Porque tienes que estar aquí jugándotela un poquito mucho. Así que cuidado. ¿Por qué no?
ingeniería, ¿por qué no? Daño a distancia. A ver si me salen más llaves inglesas, por favor. Wow. Sí, ¿por qué no? Esto también. Pero no quieren, no quieren ya salirme llaves inglesas, ¿en serio? O al menos torretas, por favor. Torretas estándar de estas al menos. También tengo que decirles que me haya salido una torreta curativa en los primeros minutos es demasiada suerte. Tal vez ya me gasté ahí toda la suerte. Aún así yo diría que con esta patata ir a lo que sería... No voy a acercar a que me cure. Ir a ingeniería y regeneración de vida debe de ser lo mejor. Robo de vida no. No. A ver si me dan un poco de vida ya. Esto... Sí, ¿por qué no? Por fin. Y esto lo compro. Y nos vamos. Porque aunque vean, mire, las torretas en sí no meten mal por el escalado también que nos da. Meten muy bien, de hecho. De hecho, lo más probable es que con esta patata me desbloquea la otra patata de... pásate el juego, pásate un élite en menos de 15 segundos. Y me vaya a full torreta, ¿saben? Pero quién sabe. Como ven, ya no les estamos haciendo nada a nosotros. Si alguien hace algo, son nuestras torretas. Nosotros solamente estamos de espectadores. Pero no me quiero quitar a la ametralladora porque también nos da daño, ¿saben? Bueno, agilidad. Torretita. Perfecto. Y esto no le afecta a los bosses, pero aún así me lo voy a agarrar. También estoy intentando esperar a ver si me salen ametralladoras, pero como digo, las ametralladoras salen hasta que sea tier morado. Antes creo que no salen, así que vamos a tener que esperar hasta oleada 11-12 para que haya probabilidad de que nos salga. Una pequeña probabilidad. ¿Dónde está mi...? Ah, aquí está. La que escupe fuego. Oh, ahora, cuidadito. Nunca me ha gustado esta oleada. La oleada de los gordos. La oleada de los que embisten un montón. No, esto no. Más PS, por favor. Genial. No, me lo compraría, pero no. Uy, genial. Es una curadora, pero aún así, que me salga una torreta me encanta. Vamos a limpiar nosotros. Ya tenemos las suficientes torretas, yo diría. Pero es lo que estoy diciendo. Hasta la mitad del nivel, hasta la mitad de la partida, tenemos muy muy buen daño con lo que serían los proyectiles. Pero ya después se nos complica un montón. Y no podemos limpiar nada. Así que... Con los jefes tal vez... Es que nunca he limpiado un jefe... Bueno, sí, de hecho, con la Lich. La anterior partida limpiamos al jefe antes de... De la mitad del tiempo, pero también no la jugamos un montón. Porque teníamos un montón de robo de vida. Pero no sé con esta patata si podré. Armadura. PS. Esto. Nada, robotito y una torreta. Gracias. Iba a ir a recuperación de PS,
porque los ingenieros deben de ir a recuperación de PC. Pero me están saliendo muchas torretas médicas, así que tal vez ni siquiera me suba nada. Venga, venga. Eso sí, debemos de estarnos aumentando la ingeniería o el daño a distancia, porque si no nos vamos a quedar cortos de daño. Aunque tengamos muchas torretas, no vamos a poder limpiar a los enemigos. Y eso es peligroso. También me estoy comprando lo que serían los dientes para mantenerlos alejados de mí. Con las llaves o con la ametralladora. Tengo que mantenerme por aquí en medio, porque hay un montón de torretas. Y las torretas médicas, claro. Vientos, a ver qué viene. Esto no. Está bien. Alcance no. No. PS. Agilidad. Oh, ingeniería era mejor. Y también esto, ¿por qué no? ¿Esto me da ingeniería? Sí, me da un montón. También guardaré esto. Y nos vamos. Uf, oleada 11 y viene un jefe. A ver, solamente espero que no saque los élite. ¿Dónde están mis torretas médicas? Aquí están. Salieron un poquito separadas, pero está bien. De todas maneras, no quiero derrotar al jefe. Este jefe, de hecho, es de los más difíciles para mí de derrotar. No, 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 ahora es el daño de las torretas, así que... Cuidado, cuidado. ¡Au! ¡Au! No, no, no. No, por favor, que se acabe esta tortura. Es que como ven, no metemos nada de daño. No, esto. Esto está bien. Penetración, pero ahorita no tenemos. Bueno, ya, así. Y a ver si podemos alcanzar a recolectar muchas cosas. Yo diría que con que tengamos dos metralladoras, estaremos muy bien, pero hasta que tengamos dos. Dos de tier rojo, claro. Si no tenemos de tier rojo, pues aún así estaremos muy, muy complicados. Aún así me gusta esta patata, ¿eh? Su funcionamiento es... ligeramente raro. No, muy muy raro. Ligeramente, solamente lo dije para no sonar tan agresivo, pero es muy muy raro. Y no lo dije, pero creo que esta patata está haciendo referencia a Robocop. Ya saben, ese Robocop de... creo que hicieron una nueva película en los... ahorita, en los tiempos actuales. Ingeniería. ¿Otra cosa? Probabilidad de crítico. A ver, PS y recuperación o velocidad de alcance. Velocidad de alcance. Bueno, me alcanzaba para los dos. Lanzapatatas. Esto me viene bien. Y la llavecita. Está de lujo. Ah, eso, de que hicieron una secuela, un nuevo live action de Robocop en los tiempos actuales, pero yo lo conocí por el viejo. El viejo molaba más. Al menos su historia. Uy, uy, uy. Me quieren dar de abrazos y yo no tengo tanto daño. Oh. Abrazos. No. Ahora ya no hacemos nada. Ahora somos una patata.
Literal. Gracioso. Uy. Pero ahora las torretas revientan. Destruyan. Eliminen. Uy, muy bien. Está bien. ¿Cuánta agilidad tengo? Tengo un pedo y medio. Otra torreta médica. Bien. Otra torreta médica. Perfectamente. ¿Y esto ahora? ¡Wow! ¡Qué tienda, eh! Mola. Mola, mola. Ahora tengo cuatro torretas médicas. Voy a ver ahorita cuando me hieran cuánto me regenero. A ver. Pensé que me iba a regenerar más aquí en medio de tres torretas médicas, pero no. Ay, niños molestos. Ay, niños molestos. Ay, por Dios. Es lo malo de la ingeniería, que a veces se vuelve en tu contra. Las máquinas dominarán y nosotros no podemos hacer nada. Ah, ¿por qué me salen en la boca? ¿Yo qué he hecho de mal? ¿Por qué? Nota. Es que ese gordito me salió en la boca, ¿saben? Fue como que bueno, gracias. Perfecto. Esto y tú te quedas ahí. Pero también es oleada 15 y mala suerte que no me haya salido ni siquiera una ametralladora más, chicos, ¿saben? ¿Cuánta suerte tengo? Tengo 58 de suerte. What the fuck? Bueno, cuando la vida no quiere, no quiere. La diosa de la fortuna hoy me ha fallado, chicos. Hoy ha dicho no. Tú hoy no cobras. Conmigo, claro. Uy, 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 uy. Me empiezan a rodear. Pero creo que aquí estoy bien. Ahí está, potenciando a las torretas. Uf, no, no estaba bien. Vengo un poquito para acá. Hago un poquito de quiebro. Es que no veo dónde están las torretas médicas. Aquí hay dos. Dos cerquitas. Por favor. Dejen de aparecer. ¿Esta es una oleada? ¿Acaso? Voy a meter ahí. 500. Sí, ¿por qué no? Esto no. PS, perfecto. Esto. Ya agarramos una de estas bandanas. Ya agarramos dos de estas bandanas. Voy a bloquearla aún así. ¿Cuántas tenemos de? Nada más tenemos una. Aunque estas van a también explotar. Voy a agarrar primero esto y después esto. Y esto también. Me voy. A ver dónde están las torretas médicas. Una, dos. Dos, aquí hay dos. Abajo hay dos y aquí en la esquina también hay dos. Ya empiezan con sus cosas raras. Chicos, granitos. Al menos ya tenemos muchas torretas. Uy, uy, no, 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 ya no me debo de estar jugando. Ya cambió la temática. Ahora lo que hace daño son mis torretas. Cuidado. Wow, tengo un montón de velocidad de movimiento. Aquí yo solamente sirvo para empujar. Soy el portero de mis torretas. No. Primero esto. Y vamos a ver. Un robot más. Perfecto. Nivel oleada de 7. Lo siento si ven que todavía estoy tocado de la garganta. Me estoy tomando mis medicinas, pero no sé. Pero es difícil recuperarse.
Voy a alejar del jefe. Si de este jefe te alejas lo suficiente, no te empieza a hacer tanto focus. Pero lo malo es los chicos de los granos, como siempre. Los chicos de los granos bufeados, claro. ¿Dónde está el jefe? Ah, ya lo vi. Por segundos se me desaparece el jefe. ¿Ven? Ellos son el problema, no yo. Ay, ¿pero qué me dio? La recalcadísima de su mamá. ¡Cúrame, cúrame! ¡Cúrame! ¡Cúrame! No. Agilidad. Oleada 18. No tenemos otra ametralladora. Quiero llorar, chicos. Quiero llorar muy fuertemente. Irme a una esquina y que nadie me moleste. Au, ya sabía yo. Por eso, por el empuje. Como nada más podemos estar empujando ahorita con lo que sería nuestra ametralladora. Y al principio pues necesitamos un montón de... Ay. Oye, qué trallazos me está dando. Corre como el viento tira blanco. Ya los está limpiando. Perfecto. Ahora sí. Había tanta gente ahí que no estaba pudiendo derrotar que mi computadora dijo, ¿pero qué me estás haciendo? Nada. Yo estoy aquí de pana. De chill. Mi buen amigo. Robo de vida. Más robo de vida. No, no creo que sea rentable. Bueno. Bueno, todavía nos... Esto no. Pero todavía nos queda una. Crucemos los dedos para que al último Dios diga, oh, me estoy pasando con este señor. Y me dé una ametralladora. Tampoco pido mucho. Solo una. Una. Porque vean cuánto se me junta. Y hasta que no puedo pasar a modo de... De caza furtiva de ametralladora. De las torretas. Pues no puedo hacer nada. Ahí estamos, ya estamos a salvo, chicos. Ahora se harán cargo ellas. Eso sí, nunca me fijo dónde están más torretas. Perfecto. Ah, oh, genial. Ya se había tardado en darme algo así. Ah, más armaduras, por favor. Una última. Miren, la nueva. Pero ingeniería. Más suerte. La última, oleada 20 contra los jefes. Con una weird que yo tengo que esperar hasta que hagan algo mis torretas. Ya voy a estar huyendo. Sinceramente no me la quiero jugar, chicos. Yo soy un chico decente. Y ¡au! La recalcadísima de tu mamá. ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Cuánto es la mitad del tiempo aquí ahora? No se me acerquen, no se me acerquen. ¡Au! ¿Ya? ¿Todavía no? Lo siento, chicos, si me callo mucho es porque tengo miedo. Miedo, 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 miedo.
Au. Me quedo aquí ya, ¿sabes? No, no es cierta. ¿Cómo crees? Te voy a dotear. Dotear, dotear. No me voy a acercar. La otra vez me acerqué al jefe y me bajó de 100 de vida a 40 de vida con el Lich. Genial. Progreso, herramientas mejoradas. Más 10 de velocidad de ataque. Reduce la recarga de ataque de tus estructuras. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, vean esta build. En serio, yo estaba pensando dos ametralladoras para matar o para simplemente alejarlos y estar bien al principio y ya lo después, lo demás, pues sí, con la llave inglesa y alguna que otra torreta que me toque por aquí. Pero no tuve lo suficientemente buena suerte. Pero bueno, chicos, nos falta nada más la glotona y lo que voy a hacer yo va a ser de seguro. Después de pasarme la glotona, agarrar a esta o desbloquearla, pero creo que voy a hacerlo con ustedes en un modo infinito con una de las patatas que me. De hecho, con ella, de hecho. Sí, con ella. O bueno, a ver. Ya veremos, no sé. Espero que les haya gustado el episodio de hoy y hasta la siguiente, chicos. Adiós, adiós.